Arriba, atención con esto, pelota se resbala, puede ser, y aquí está, señoras y señores, ¡gol! ¿Qué tal, Cuéllar? ¡Gol! ¡Gol! Nacional Potosí había ingresado para marcar dos frente a Wilstermann y ahora para dar el resultado a favor de Nacional Potosí. Lo hizo Ronald Cuéllar, marca el tercero del Rancho Guitarra, marca el tercero de local. Nacional Potosí le gana 3-2 Atlético Palmaflor. Bueno, error que se... Sin goles y acá sorprende, pelotazo largo y aparece como una saeta Cuéllar, Ronald Cuéllar, para definir ante la salida de Pipo Jiménez. Festejaban todos, por supuesto. En este caso quería fusilar a Pipo Jiménez y acá aprovecha este desencuentro defensivo. Se lleva la pelota y define muy bien ante el arquero de Wilstermann para sacar una ventaja importante que le dio la posibilidad de llevarse la victoria. Sigue Nacional, arriba el pelotazo, a ver qué pasa en esta. Puede estar, se viene Nacional, está Cuéllar, está Cuéllar, está Cuéllar. ¡Gol! ¡Gol! Arranque el profe, es Ronald Cuéllar, hicieron un callejoncito para que pase esa... Pero el balón que no tenía dirección de portería. Ya había ingresado en el partido Cuéllar, que tuvo esta triple ocasión. Viene el portero, el central Calderón, salvando en un par de oportunidades. En la tercera ya... La pide el hueco Cuéllar, pelota arriba. Viene por aquí Cuéllar, está el tercero Cuéllar. ¡Gol! Intentaba Real desesperado achicar, vino la contra, el error de Gallardo en el fondo, la letalidad ahora es de Ronald Cuéllar. Señoras y señores, sobre 36 Cuéllar dice que Nacional se apodera del clásico potosino. 3-0 está la cosa sobre Real Potosí. Ahí está el pase, perfecto, salida del arquero, primero el delantero, la toca sobre el guardameta y el balón al fondo de las redes para el 3-0. Otra vez hizo la fórmula de lo que hay que hacer. Todo rapidito. Rápido el hombre que sale con la pelota. Rápido el pase para el hombre que... Barberí, cuidado, al piso llegaba Alba, Leonel. Viene Barberí por fuera, acompañan tres, atacan tres, defiende uno. Vamos a ver, va Barberí. Avanza Barberí, está para el centro. Va el servicio por dentro, está, gol. Cuando intentaba achicar con la impronta de atacar de arranque de Real, vino una contra perfecta, la ganaba en el pique Barberí, quedaba en el camino Leonel, avanza, mete el centro y solo para empujar llegaba Ronald Cuéllar. 56 minutos, doblete de Cuéllar, gana Nacional 4-0 Real, el clásico potosino. Demasiado desprotegido. Se fue arriba con todo el cuadro de Real Potosí, tratando de acortar en la cifra, tuvo una pelota en el trabajo. ¡Qué bueno para Ronald Cuéllar! ¡Gol de Nacional Potosí! Lo dejaron libre a Álvarez y este pensó, lo puso en carrera y finalmente Ronald Cuéllar ejecutó y ahora están uno para Guavirá, uno para Nacional. Panorama libre, exquisitez en la profundidad del pase, buscando la velocidad y el ingreso del jugador Ronald Cuéllar Ortiz.
este que pone la pelota por debajo de la desesperada salida que tiene Cuellar. Y la pelota más... Cuellar, cede con Gularte, está el segundo. Va Gularte, 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 Gularte. Y gol. Gol de Nacional. Cuando intentaba Real, vino la contra de Nacional. Avanzaba Cuellar, lo ve abierto a Gularte, se la puso a Gerardo. Este aguantó con borde externo, la anidó con el borde interno del botín derecho, prácticamente al ángulo. Señoras y señores, 34 minutos, llegó el gol de la tranquilidad. Otra vez Gularte y dice que gana Nacional 2-0 Real.